No. <laughs> Desde Limbo aprendemos a jugar en solitario a Castellón, un juego de Sadi Torbi para uno a dos jugadores. En la Academia de Castellón nos vamos a encontrar con un total de 72 losetas, las cuales están repartidas entre losetas estándar, que son las que veis aquí en, con el color rojo, y las losetas seguras, que son estas que veis aquí azules. Bien. Estas losetas se componen de una serie de personajes que vamos a ir viendo. Estos que aparecen aquí serán los personajes negativos, los personajes que nos van a hacer la faena en la construcción. Son los traidores. Veis que vienen en, en distinto formato, vienen en formato estándar, como lo veis aquí, con el reloj en medio, y eh, la misma figura pero con un marco negro. Bien, estas son las dos formas en las que nos vamos a encontrar al traidor. Hay que decir que hay un total de 12 traidores en todas las losetas. El resto de personajes, que son estos que veis aquí, van apareciendo en distintas formas, en tres formas distintas. Este primero que veis aquí es el vidente, de color azul. Viene en forma de cuadrado, círculo o triángulo. El siguiente personaje que tenéis aquí es el malabarista, lo mismo, en las tres formas, cuadrado, círculo y triángulo. El tercer personaje es el piro. Que aparece también en sus tres formas: cuadrado, círculo y triángulo. Y el cuarto y último personaje es el camaleón, también en sus tres formas. Eso será todo lo que nos vamos a encontrar en, en, en las losetas de, de juego. Además, vamos a contar con dos cartas de ayuda, tanto para saber cómo colocar las, las losetas en las reglas principales. Y también una carta para saber qué es lo que hace cada personaje. Bien, son cartas con reverso, en el cual a la vuelta viene, viene la otra parte. Además de eso, nos vamos a encontrar con las cartas de examen: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Vale? Por el otro lado, la carátula, y por este lado, pues lo que nos van a pedir en cada, en cada examen. Estas cartas eh, vienen divididas en, en tres. Niveles a su vez. Este sería el nivel sencillo, el amarillo. También contamos con un nivel medio, una vez que ya hemos dominado las artes de, de, de defensa, pues tenemos un nivel medio, este de color azul, que también tiene sus niveles: primer examen, segundo examen y tercer examen. Y por último, cuando ya tengamos dominado completamente el juego, el reto total, ¿vale? Que serían las cartas de nivel extremo, las rojas, ¿vale? Cartas de color rojo en las cuales también se divide de examen 1, examen 2 y examen 3. Bien, ya por último, comentar que en el juego viene con su figura característica, su, su peón su peón malvado. Bien, esta también tendrá su función para, para hacer una variante del juego un poquito más sencilla. ¿Y cómo se juega este Castellón? Bien. En este juego eh, somos unos soldados aprendices eh, que necesitamos aprender las artes de guerra para preparar eh, para preparar la defensa de nuestro castillo contra las fuerzas del mal. Bien, en esta academia lo que nos instan es eh, aprender a hacer for formaciones defensivas. Para ello vamos a tener que superar un, tres exámenes. Eh, son estas cartas que veis aquí: el examen 1, el 2 y el 3, que lo hemos cogido al azar. Y lo tenemos boca abajo, hasta que no resolvamos el segundo, no aparecerá. Bien, para resolver esos exámenes nos tenemos que fijar en, la, en las figuras de abajo, eh, en las que nos están eh, exigiendo bueno pues una serie de formaciones defensivas para cumplimentar ese examen. En esta carta, en la 1, nos dice que tenemos que hacer una torre defensiva, esta figura vertical. También tenemos que hacer un bastión defensivo. Y tenemos que hacer una línea defensiva. Mientras no tengamos esas tres formaciones preparadas en nuestro, en nuestro campo, no podremos superar ese examen. Además nos dicen que tenemos que hacerlo antes de mostrar las cinco losetas de traidor. Las, las losetas de traidor, eh, recordar que son estas de aquí. Según vamos revelando los setas, cuando aparezcan las pondremos encima de la carta y cuando tengamos cinco tendremos que presentarnos al examen y cumplir esos requisitos de abajo. Bien, mientras tanto vamos a ir haciendo las formaciones en, en la mesa. Eh, la regla fundamental es que el, vamos a hacer una cuadrícula de 6x6 seis seis como máximo, 6 de base y 6 de altura, y en ella no, no es necesario hacerlo 6x6 seis seis para presentarnos al examen, sino que no podemos abrirnos de esa configuración. Entonces, bueno, vamos a ir robando los setas y vamos a irlas colocando en, en, en esta cuadrícula para conseguir lo que nos exigen. Iríamos cogiendo los setas y las iríamos repartiendo, bien, para conseguir esas formaciones. Más o menos de esta forma ya habríamos conseguido el bastión, tendríamos aquí la línea defensiva y aquí tendríamos la torre defensiva. Bien, visto así es muy fácil. Ahora vamos a ver porque hay una serie de limitaciones y, y evidentemente esto se reparte al azar y, y no se roba con tanta facilidad. Hay que identificar que las losetas son o bien rojas o bien azules. Las rojas son las estándares donde van a aparecer eh, estos malvados personajes que nos van a obligar a hacer nuestras formaciones lo antes posible. Y estas losetas azules que son las losetas seguras. Eh. En estas losetas eh, vamos a tener la, la disponibilidad de 12 de ellas. No van a aparecer eh, las figuras las figuras enemigas, ¿vale? Los traidores. Son los setas en las que nos aparecen formaciones normales, figuras normales, y nos podemos asegurar de que no van a aparecer estos malvados. Eso sí, hay un límite de 12. Una vez que se agoten, ya no podremos contar con ellas. Bueno, pues una vez superado el primer examen, pasaríamos al segundo. En el segundo, como veis, nos dicen que retiremos la base de abajo, ¿vale? Y una vez retirada, si, la si, si nos queda una base de 6, de seis losetas, pues habremos superado el segundo examen. Este es sencillo, pero sí que nos dicen que lo hagamos antes de que aparezcan dos traidores. Y en el tercer examen, una vez superado el segundo, nos dicen que antes de que aparezcan cinco losetas de traidores, tenemos que tener una formación de tres columnas defensivas y de dos, perdón, de tres líneas defensivas y de dos columnas defensivas. Este es un poquito más complicado, pero bueno, ahora vamos a ver cómo podemos resolverlo. Vamos a ver las limitaciones que nos propone el juego. Bien, la primera de ellas es la limitación a la hora de construir una formación. Eh, para ello, como veis en el ejemplo, tenemos un bastión construido. Es obligatorio que este esté hecho con el mismo personaje. No nos serviría un bastión de esta forma. Bien, a la vez, si lo tenemos formado, bien sea un bastión o una columna defensiva. O una línea defensiva tampoco nos van a permitir que tengamos un personaje de la, del mismo, de la misma formación defensiva que esté colindante a, a la misma formación. De esta forma, como veis, estaríamos haciendo una formación distinta y nos la daría como, como nula. Si serviría que hubiera otro tipo de losetas adyacentes a ellas. Pero recordad que nunca nos van a permitir que tengamos una roseta del mismo color, del mismo personaje, haciendo una formación distinta. Otra de las limitaciones a la hora de la colocación sería la de el formato. Si cogemos una roseta, como veis en este caso, una piro circular, podemos colocarla en cualquier zona de, de nuestra casilla de 6x6, pero siempre y cuando no esté adyacente. A una con la misma forma como veis aquí está el circular está circular aunque sean dos personajes distintos no nos permiten que ambas tengan el mismo formato círculo si nos permitirían si esto lo hacemos en la base en la base de 6 podemos repetir sin ninguna complicación pero en el momento que las situemos encima ya no podemos repetir la misma forma podríamos colocarla aquí como veis no, no lindaría con ninguna de, de, de forma circular y en esta otra tampoco igual que aquí arriba otra de las limitaciones a la hora de robar losetas sería a la hora de colocarla, sería la de colocarla en una zona que no estuviera adyacente a otra loseta, por ejemplo aquí no nos estaría permitido ni aquí ni tampoco aquí por ejemplo siempre tendrían que colocarse Adyacentes a otra loseta, o bien en la base o bien encima de ellas. Y tampoco nos van a permitir colocarlas, aunque estuviera adyacente, en una zona donde por debajo no tuviera otra loseta. Lo que ocurriría automáticamente es que se deslizaría hacia abajo. Bien, y en este caso, como las dos son triangulares, no estaría permitida la colocación.